En el primer video vimos de manera general que Circuit Maker puede hacer funcionar de manera virtual casi cualquier circuito que dibujemos en su área de trabajo. Esto nos da entonces la posibilidad de medir voltajes, corriente, cambiar valores de componentes, subir o bajar voltajes, etc. Esto para poder optimizar o personalizar cualquier diseño, o ver de manera virtual qué podría pasar si hacemos algún cambio en un circuito real, como por ejemplo una placa power a la que necesitemos bajar la corriente del backlight. Esto sin correr el riesgo de generar averías graves en este, es decir, que el uso de esta herramienta es una ayuda importantísima en nuestro trabajo diario. Entonces, a la vez que aprendemos a manejar el programa, haremos una aplicación práctica comenzando con un circuito básico de backlight que implementaremos con una fuente, unas resistencias y algunos LEDs. Seguidamente, iremos agregándole los demás componentes para mirar a fondo y poco a poco cómo funcionan cada uno de ellos y cómo estos se afectan mutuamente, obteniendo así el resultado final, que es un circuito en el cual podemos ver con claridad cada una de las fallas con las cuales nos topamos constantemente. Esto lo haremos a lo largo de varios videos. Abriremos el programa picando en el icono correspondiente. Al abrir, podemos usar una opción que consiste en una cuadrícula en la hoja que nos ayuda a realizar el trabajo de manera ordenada. Esto lo encontramos en la pestaña de Opciones, Cuadrícula. Al picar aquí, nos mostrará una ventana donde podemos modificar a voluntad el tamaño de la cuadrícula, es decir, en estos botones configuramos alto y ancho de cada una. Después, picamos en Mostrar y OK. Ahora, para colocar los componentes, picamos en Dispositivos, Navegar, y ahora aparece la ventana que habíamos mostrado en el anterior video. En el primer cuadro está seleccionado por defecto el grupo en general. En el segundo cuadro, vemos que aparece la opción de fuentes. Hay una de corriente y otra de voltaje. Picamos en esta última y aparecerá en el tercer cuadro los diferentes tipos de fuente de que disponemos. Si lo deseamos, podemos colocarle una batería o una fuente de voltaje directo. En este caso, usaremos esta, pues representa por el momento la salida de la fuente DC-DC del driver del backlight. Así que la seleccionamos y picamos en Place. En este momento, desaparece la ventana y llevaremos nuestra fuente al lugar que deseemos. Al picar, esta quedará fijada en la hoja de trabajo. Ahora, si picamos con el clic derecho sobre la fuente, nos aparecerá otra ventana donde podemos editar las características eléctricas de la fuente, como por ejemplo su voltaje. Entonces picamos en Editar datos del dispositivo y aparecerá otra ventana que muestra el voltaje de salida de la fuente o valor de etiqueta. Esta presenta por defecto un valor de 10 voltios. Nosotros colocaremos por el momento un valor un poco mayor de 6 voltios. Esto porque iniciamos con un backlight de 2 LED de 3 voltios. En este primer ejemplo básico usaremos la fuente, los 2 LED en serie, una resistencia de salida y 4 resistencias shunt. Así que de la misma manera que insertamos la fuente, procedemos con las 5 resistencias y los 2 LED. Cuando vamos a insertar varios componentes de los mismos, como en el caso de las resistencias, picamos en Retorno, de manera que cada vez que piquemos en Place, siempre pegará el mismo componente. En el caso de los LEDs, seleccionamos en la segunda barra los diodos, en la tercera barra los LED, y abajo encontraremos la selección para los LED de 3.2 voltios. Ahora debemos asignar valores a las resistencias
puesto que estas tienen un valor asignado de 1K por defecto. En el caso de las resistencias shunt, regularmente encontramos 4 resistencias de 15 ohmios para un valor total de 3.75 ohmios en paralelo. Colocamos pues a cada una de ellas este valor utilizando la opción de editar valores del dispositivo y a la resistencia de salida le asignamos un valor de 0.1 ohmios. Hecho esto, procedemos entonces a interconectar todos los componentes utilizando en opciones la selección alambrado. En este caso, podemos usar la ayuda de las barras o conectarlos directamente, puesto que de todas formas el programa realizará los ajustes de cuadrícula para que el esquema quede de manera ordenada. Quedará entonces una serie que comienza con la fuente de 6.5 voltios, la resistencia de salida, los dos LEDs y se cierra el nodo con las 4 resistencias en paralelo. Para realizar la simulación y conocer los valores de corriente y voltajes, deberemos insertar dentro del nodo un amperímetro que nos presente la corriente circulante. Así que picamos en Navegar y después en el segundo cuadro picamos en Instrumentos. En el tercer cuadro picamos en Multímetro. Al picar en Place, aparecerá nuestro multímetro. Pero debemos ahora seleccionar la opción de amperímetro. Así que picamos sobre él con clic derecho y aparecerá este otro recuadro donde seleccionaremos corriente, después DC y por último OK. Hecho esto, abrimos el circuito entre la resistencia de salida y los dos LED, picando en la línea de conexión y ahora con clic derecho seleccionamos en borrar alambre. Insertamos el instrumento y ahora lo conectamos en serie. Para que la simulación funcione, debemos insertar una tierra, puesto que con referencia a ella se realizan las mediciones de voltajes. Así que ahora buscamos en Navegar, en el segundo cuadro Fuentes, en el tercer cuadro Tierra. Insertamos la tierra y la conectamos al terminal negativo de la fuente. Hecho esto, estamos ya listos para realizar la simulación. Observe que el multímetro muestra la frase "No hay datos". Para esto, picamos en el icono de correr y en este momento aparece en el display del multímetro la corriente total que circula por el circuito, es decir, 1.84 miliamperios, y aparece también un display para la medida de voltajes. También vemos que el puntero del mouse se ha convertido ahora en una punta de medida que si la colocamos en las diferentes intersecciones del circuito y picamos, podemos ver la caída de tensión en cada una de ellas. Aunque en el video no se muestra, donde aparece el círculo verde es donde hacemos el clic. Lo primero que vemos es que después del amperímetro medimos 6.5 voltios, pero al medir en el primer cátodo encontramos solo 3.25 voltios. Esto es, los 3.2 voltios que caen sobre el primer LED. Y al medir en el segundo cátodo encontramos solo 6.92 milivoltios. Esto es la tensión que cae sobre las resistencias shunt, es decir, que los voltajes se distribuyen a lo largo del circuito de manera que si los sumamos todos
tendremos los 6.5 voltios que generan la fuente, 3.2 voltios del primer LED, 3.2 voltios del segundo LED y 6.92 milivoltios que caen sobre la resistencia shunt. Lo mismo sucede en todo circuito de backlight. Al sumar el valor que cae sobre estas resistencias, el valor que cae sobre el FET y los valores de las resistencias nos dará el voltaje total que genera la fuente DC-DC. También, por simple aritmética, nos damos cuenta que estos LED son solo de casi 6 mW, es decir, que este backlight solo tiene una potencia de unos 12 mW. Esto es así por las asignaciones que estos LED tienen por defecto en el programa, pero esto también se puede editar en el cuadro de diálogo del componente. Esto lo veremos más adelante. Ahora, vamos a probar qué pasa si quitamos una de las resistencias shunt, así que picamos sobre una de las líneas y la eliminamos. Al medir sobre el segundo cátodo, encontramos ahora unos 9 milivoltios, es decir, que ahora hay más caída de tensión sobre las resistencias shunt, pero menos voltaje sobre ambos LED. También vemos que bajó la corriente circulante, por lo que sabemos que la potencia ha bajado y los LED tendrán un menor brillo. Deducimos que el circuito se comporta de acuerdo a la ley de Ohm. A más resistencia, menos corriente y menos potencia. Todos estos datos tienen implicaciones en todo backlight. Por ejemplo, es el truco que se usa para proteger los LED al haber hecho un cambio en las regletas. En el siguiente video incluiremos el FET de control y un sistema de protección.